Uno de los fundamentos de la técnica de la guitarra son los arpegios, porque es uno de los elementos más naturales del mecanismo del instrumento. Basta deslizar un dedo por las cuerdas que obtenemos un arpegio. No es lo mismo, por ejemplo, deslizar un dedo sobre las teclas de un piano, porque lo que vamos a obtener es una escala. Entonces aquí se demuestra claramente que es un instrumento de arpegios, que claro está, puede también tocar escalas, ligados y otro tipo de técnicas que le son propias y exclusivas. Entonces, siendo uno de los fundamentos, vamos a analizar algunos de los tipos. En el video de la serie Un Minuto, que dediqué a el arpegio o a los arpegios, mostré dos tipos, sin explicar cuáles eran. Vamos a ver la diferencia. Uno era y el otro. La diferencia primordial entre ambos es que en el primer caso no hay ninguna nota doble, es decir, todas las notas son sucesivas: pulgar, índice, medio, anular. Podría ser otra la combinación, como vamos a ver luego, pero la característica más importante es que no hay notas simultáneas. Y en el segundo grupo, esa es la característica más importante, que hay notas simultáneas. El pulgar toca siempre con el índice. Y después los otros dedos. También hay otras combinaciones, pero esa es la característica principal. Entonces son los dos grupos principales que tenemos en la técnica de la guitarra para los arpegios. Un caso famoso del primer tipo es, por ejemplo, la fórmula que encontró Villa-Lobos para su primer estudio. Donde no hay notas repetidas. Un caso famoso del segundo tipo, por ejemplo, es este famoso Romance de Amor. En este caso es el pulgar con el anular que tocan juntos y los otros dedos siguen haciendo el arpegio, en este caso descendente. Entonces son los dos tipos fundamentales. Claro que hay muchas variantes para cada uno de los tipos. Entonces, en el primer caso, donde no tenemos notas simultáneas, podemos desarrollar lógicamente las variantes a partir de este. O sea, lo más simple sería ir en el orden de los dedos. Tenemos pulgar, índice, medio, anular. Y vamos cambiando la cuerda del pulgar. Ahora, otra vez, después del pulgar haciendo el índice, puedo cambiar el orden de los otros dos. Entonces sería pulgar, índice, anular, medio. Etcétera. Como ya no tengo más variantes, si después del pulgar tengo el índice, ahora voy a hacer pulgar, medio. Y ahí tendremos pulgar, medio, índice, anular. Y después cambio los otros dos, pulgar, medio, anular, índice. De la misma manera, después pulgar y anular. O anular, índice, después medio. Y entonces tengo las variantes, en este caso, de cuatro notas para esa combinación de dedos.
Claro que tenemos más variantes si vamos a emplear 6 notas o un arpegio de 8, pero vamos desde el más básico. También podría tener de 3, pero aquí estamos usando un ejemplo donde use todos los dedos. Y también tenemos 12 fórmulas, como las que presenta Carlevaro, con dedos simultáneos, también explorando todas las posibilidades. En este caso, por ejemplo, pulgar con anular. Después, como vuelvo a empezar con anular, cambio bajo. Después, anular, medio, anular, índice. Y ahora, anular, índice, anular, medio. Entonces, tengo cuatro fórmulas por cada inicio de dedos simultáneos con el pulgar. Por lo tanto, voy a tener 4 con anular, 4 con medio y 4 con índice. Resumiendo, esos dos tipos básicos de arpegios que tienen una infinidad de variantes, podemos obtener en las fórmulas, en este caso de tan solo 4 notas no simultáneas, y en las fórmulas de 4 notas simultáneas, donde el pulgar toca con uno de los dedos. Entonces, lo que queda como concepto es dos tipos fundamentales de arpegios: sin notas simultáneas y con notas simultáneas. Y hay que pensar en qué casos se va a emplear uno y otros. En la música aparecen todos los ejemplos, claro está, pero ¿de qué forma funcionan? ¿Cuáles tienen mayor posibilidad de velocidad? ¿Qué combinaciones son más aptas para la velocidad? ¿Qué combinaciones son más aptas para cantar una melodía? E independientemente de las que podemos encontrar en las obras, o tal vez justamente se encuentren más un tipo que otro en las obras por su facilidad para producir un tipo de resultado. Entonces, queda para pensar.